las vías de comunicación, en este caso las calles, carreteras, pues fueron afectadas y cerradas por la gran caída de árboles de grandes magnitudes, donde inmediatamente Comisión Federal de Electricidad, Conagua, asimismo en coordinación con el ayuntamiento, se dieron a la tarea de limpiar para dejar libres las vías de comunicaciones que estaban siendo afectadas. Cada vez que nos pasan estos fenómenos, nos afectan. La vez pasada, pues ahora sí, una pérdida por decir unos 30 mil pesos, 35. Y esta vez pues, posiblemente sea menos, pero sí también nos va a ocasionar daño por tener cerrado por las lluvias que no nos dejan trabajar.